Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jin. Bienvenidos a este unboxing, a esta presentación de regalos de cumpleaños. Porque no solo esto, ¿vale? Es lo que voy a enseñar en este vídeo. Voy a enseñar también varias cositas. El cuchillo no es parte de ello, ¿vale? Ahora os lo mostraré. Y sobre todo espero que disfrutéis, que os guste y sobre todo que os guste esto, ¿vale? Fijaos qué edición más chula que nos trae Badland Game del Action Verge. Un juego que ya tiene un año y medio, cosas así, que estaba únicamente al principio, estaba solo de forma digital. Un juego que bebe muchísimo, no lo niega en ningún momento, no lo esconde, de Metroid, ¿vale? Es un Metroidvania en todo su esplendor, con ambientación todo muy oscuro, muy orgánico todo, ¿vale? Y mola mil. Es un auténtico juegazo y en Nintendo Switch se disfruta, pues bueno, pues ya sabéis, ¿no? Al igual que se puede disfrutar la versión de PlayStation Vita. Este título para el tema de portátil es maravilloso. Y bueno, estoy viendo esta versión que incluye todas estas cosas, el juego en formato cartucho, un Blu-ray con un documental, ¿no?, con más de 5 horas, un libro de arte, un póster, en fin, la banda sonora en CD, que no en digital, ¿vale?, sino en CD, que eso es muy importante, y todo esto por unos 35 euros o cosas así. A pesar de que ha sido un regalo, tampoco el precio está en la tienda, ¿vale? Y no hay tampoco mucho misterio. Os digo el precio, básicamente, por si os interesa. Que todo esto por 35 euros y además un juegazo y en versión física, en este caso, para Switch. Así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene esta edición Multiverse Edition. Vamos a intentar no cargarnos mucho el juego, que es lo importante. Quitar solo el plástico. Y vamos a ver qué trae este Action Verge. Vale, esto se quita fácilmente. Esto supongo que también se quitará, ¿verdad? O no se quita, es parte... No, sí. Sí se quita, sí. Sí se quita, pero no es necesario, creo. No. Sí, es esta parte, ¿vale? Se puede quitar, se lo vamos a dejar ahora mismo. Creo que no estorba. Vamos a ver. Creo, pese a que ha sido una edición muy demandada, ¿vale? Este juego se pidió mucho, tuvo retrasos incluso, esta versión. Al final ha salido y creo que hay de sobra. No es que sea una edición muy, muy limitada ni nada. La podéis encontrar, ¿vale? Creo, ¿eh? A día de hoy. A lo mejor ahora pues vais y ya no quedan, pero lo dudo mucho. Vamos a sacar todo lo que hay por aquí. A ver, que esto tiene su historia. Ahí estamos. Bueno. Lo primero que tenemos aquí es el póster, creo. Sí, el póster. Que ya pinta guay. A ver, está bien pegadito. Creo que es el póster, ¿no? Sí. Un mini póster de Action Verge. Ahí estáis viendo Cyberpunk en estado puro, el que tanto me gusta. Por detrás el mapa, con todas las áreas, armas y puntos claves del juego, que esto viene de la leche. O sea, todas las áreas, todo bien marcado, mola un montón. Así que, un detallazo. Y además, por la otra parte, pues poste. Banda sonora en CD, como ya os he comentado, ¿no? No es en digital ni nada, y aquí todas sus piezas. ¿Vale? Son, pues bueno, varias, 18. 18 cortes de música y mola un montón. Así que, guay. Mola bastante, ¿no? Que esté así, en formato físico y tal. Que ya sabéis que muchas ediciones coleccionistas te dan la banda sonora en descarga. Te ponen un código o lo que sea y ala, a descargarlo. En digital, en PC. Está guay que sea de esa manera. Bueno, The Art of Action Verge. Aquí está, fijaos qué guay. Mola un montón. Si queréis, podemos ver un poco. Enemigos, bocetos de enemigos de cada área, ilustraciones de cada área. Y bueno, creo que es lo que he dicho al principio, ¿no? Este juego no esconde para nada en qué se inspira, ¿vale? Y obviamente es un Metroid. Que se inspire no significa que sea una copia o que sea una copia barata. De hecho, esto fue uno de los mejores indies que yo, como ya comento, que salieron hace eso, año y medio, un par de años que tiene el juego.
Área 5 y ya está, para no llevarnos más spoilers. Así que bueno, The Art of Ashen Beast. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora, pues supongo que lo más importante. Hay más cositas aquí, la caja, ¿vale? Voy a por aquí. Juego, formato físico, tal cual, el logotipo de Badland. Así que, genial. No hay tampoco, no tiene mucho misterio. Supongo que traerá pues, su tarjetita y tal, como juegos de Switch. Pero por aquí. Y aquí tenemos el Blu-ray del Making of. Con más de 5 horas, según pone en la caja, ¿vale? Que incluye. Así que, gente, esto es la edición Multiverse Edition de Action Beat. Y por, ya os digo, ¿no? Por 32, 35 euros creo que cuesta. Merece muchísimo la pena. Y ya os digo, no es un juego, no es que es una edición chula o completa para un juego a lo mejor mediocre. No, Action Beat es un juegazo como la copa de un pino. Así que vamos a ponerlo por aquí. Lo quitamos y os voy a enseñar más cositas, más regalillos que he recibido, ¿no? De cumpleaños, ya me hago viejo. Bueno, voy a enseñaros cómics por aquí. El primero es el tomo número 1 de Gangsta. Aquí lo tenéis. Un anime que vi, me gustó muchísimo y cuando me enteré que bueno, el manga se había licenciado, ¿no? En España, pues no dudé en pillarlo. El dibujo es bastante guay. Lo estáis viendo. Ya en sí, la animación del anime, ¿no? De, obviamente, del anime, de Gangsta era muy buena. Pero el cómic no se queda atrás para nada. Así que bueno, tampoco hay mucho más que decir. Tomo número 1 de Gangsta. Gangsta. Jin, eres un gangsta. Vale. Dragon Ball Super, que todavía está cerrado. El tomo, pero el. Bueno, el tomo recopilatorio de los. Creo que eran 3-4 números primeros que salieron de la edición roja. En formato, pues bueno, más gordito y tal. Y aquí está. En serie blanca. Con el señor Goku, el dragón. Y el inicio, ¿no? El inicio de la primera temporada, ¿no? El primer arco. Todo el tema de Bills. De Dragon Ball Super. Entonces está aquí precintado. Me lo tengo que leer. Tengo ganas. Tengo ganas de leerlo. Y guay. Akira Toriyama, historia. Y el dibujo de su aprendiz, creo que era, ¿no? Toyotaro. Así que bueno, pues otro manga. Seguimos con manga. Bueno, estos son palabras mayores, gente. Ghost in the Shell, Arise, Sleep Eyes, que es el tomo número 1. Creo que estaba. Está a día de hoy hasta el 4, ¿vale? Pero no los tengo todas conmigo, ¿vale? No sé si son 6 números, creo que leí o más. Pero el caso es que es una edición chulísima, ¿vale? De Arise, aquí con Kusanagi bien jovencita, Batou, en fin. ¿Queréis ver un poquito el dibujo? Es que es espectacular. Es espectacular. Aquí otro aquí. Fijaos, qué pasada. Impresionante. Como todo Ghost in the Shell, ¿no? Como todo lo que existe de Ghost in the Shell. Ya sabéis que yo soy muy fan, ¿vale? De la ciencia ficción, del cyberpunk y todo esto. Y hablando de cyberpunk, Lobezno, Sneak, de Tsutomu Nihei. Esto es, digamos, una especie de spin-off que hizo, bueno, que dibujó, guionizó y dibujó Tsutomu Nihei, el creador de Blaine, ¿vale? Blaine, Biomega, entre otros. Hizo con una colaboración con Marvel, ¿no? Para llevar al mundo de Blaine al señor Lobezno. Y aquí, pues bueno, aquí lo que nos encontramos es acción a raudales, un dibujo que te quita el aliento, ¿vale? Porque es brutal. Y en resumidas cuentas, una auténtica pasada. Os lo voy a enseñar un poquito rápidamente, solo un par de páginas. Aquí está el inicio. Aquí nos explican varias cosas, pero ahora viene lo bueno, ¿vale? Fijaos qué pasada de dibujo con el estilo Tsutomu. Estilo Nihei. Con esas estructuras gigantescas. En fin. Todo a color, como estáis viendo. Todo a color. Es genial, ¿vale? Es brutal, brutalísimo. Así que bueno, Sneak de Tsutomu Nihei. Y bueno, gente, ahora vamos con algo bastante grande, tanto por tamaño como a lo que está dedicado, que es este libro de arte de Persona 5.
Persona 5, ya sabéis que fue mi GOTY de este año pasado, 2017. Y este libro de arte es, creo que le hace, ¿no? Bastante a la obra original. Vamos a ver un poquito, porque como estáis viendo es enorme, no voy a pasarme aquí una hora, pues bueno, enseñando el libro completo, porque esto tiene unas 400 y pico páginas. Aquí está Anne, toma ya, es lo mejor, ¿no? que nos ha podido pasar al abrir el libro. Pero voy a enseñar algunas ilustraciones, por supuesto, para que veáis cómo es la calidad que tiene. Aquí es una pasada. Todo súper detallado, además, todo a color, lleno de bocetos, ilustraciones de todo tipo, y que mola un montón. Susano. Aquí está. Voy a poner otra. Bueno, mira, hablando de Anne, con sus diferentes caras, sus expresiones, está muy guay. Está muy chulo. Voy a enseñar algo así también. Algo un poquito más así. Ya estoy viendo. En fin. Es muy completo, muy grande para enseñarlo todo. No nos vamos a parar tampoco a verlo completamente porque esto es un tochaco importante. Pero bueno, gente, The Art of Persona 5, una maravilla bastante guay. Y bueno, ahora vamos a pasar por una cosa que no es un regalo, pero quería enseñarosla, ¿vale? Es una cosa que me compré yo hace ya unos días, lo puse por Twitter, pero bueno, supongo que aquí habrá gente en el canal que no me sigue por Twitter o que no tiene Twitter y no lo ha visto. Y es que me hice un cuadro personalizado, ¿vale? De un juego que me encanta, ¿vale? Uno de mis juegos favoritos, un juego en el cual tuvimos un especial que dediqué muchísimas horas, un especial que gustó muchísimo en el canal, recibí, bueno, comentarios de todo tipo y quedé muy contento con él, ¿vale? Supongo que ya sabréis a qué me refiero. Y es este cuadro de Xenogears, aquí con el amigo Id y una de sus personalidades, que es Id. A ver si lo podéis ver bien, aunque no lo veáis entero, pero bueno. Que se plasme un poco, digamos, la esencia, ¿no?, que quiere transmitir esta pedazo de ilustración, que el cuadro es grande, he fijado en mi mano, ¿vale? Un cuadro que además lo tengo colgado en la habitación y lo miraba muchísimo. Cuando estaba escribiendo, ¿no?, para el especial de Xenogears, lo miraba mucho para inspirarme, ¿vale? Me ayudó mucho en ese vídeo y me parece, vamos, fantástico, una pasada, al igual que el juego. Faltaría más. Así que nada, gente, aquí me despido, no tengo más nada que enseñaros. Hacía un montón de tiempo que no teníamos un vídeo de regalos, barra compras, y me apetecía, ¿vale? Me apetecía enseñaros esto, ya que, bueno, por el cumple, pues han caído varias cosas interesantes, como ya habéis podido ver. Lo dicho, si os ha gustado, podéis dejar un like y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Un abrazo, gente.